Las verdaderas, el primer prime de la red. ¿Cómo estás, Jorge? De vuelta a Chile. Jorge, ¿cómo quedó Daniela? ¿Podrías contar un poquitito? ¿Por qué están mejor las cosas luego del mal momento que pasaron acá en nuestro país? ¿Cómo puedes decir tan mejor su relación después del problema este con Ángel Alvarado? ¿Cómo va? ¿Por qué te parece que tu hermano ahora se está posicionando cada vez más en la farándula? Ahora se está ganando un puesto, está más siendo más conocido, sus relaciones, en Calle 7. ¿Te lo esperabas? ¿Crees que tiene el talento suficiente para participar? ¿Con cierto opinión nomás? ¿Cómo estás con Daniela? Está aquí nomás, abajo no. Por eso te pregunto. Está aquí nomás. Intrusos. ¿Cómo está tu...? ¿Me voy a seguir hasta aquí nomás, abajo o no? Intrusos. ¿Qué te molesta si te estamos preguntando temas que a la gente igual le gustaría saber? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, ahí tenemos a Jorge Valdivia, quien un poco molesto, no sé, quise referir a los temas de interés que a la gente le gustaría saber. ¿Cómo ha visto Jorge ahora? Bueno, ahí lo vemos cómo tiró el carro nuestro camarógrafo. Bueno. Mentiras verdaderas. A partir del 11 de octubre a las 22:20 horas. Nuestro periodista continúa con los tiritones después de esa mirada penetrante del mago Valdivia. Y además, a la pasada le tiró el carro con sus maletas a nuestro camarógrafo. ¿Qué onda? Es que son largos los hits. Lo que pasa es que él quería llegar rápidamente a su lugar de concentración. ¿A Pinto Durán? No a Juan Pinto Durán, sino a otro lado. A ver. Porque después del aeropuerto y después de pasar con las maletas a su casa, se fue a su lugar de concentración. ¿A Pinto Durán, hombre? ¡No! ¿Dónde entonces se puede concentrar un deportivo? Bar 89. Así es. Fue con Rigio y un par de amigos más a Bar 89. ¡Y adivinen! Porque el que sea abajo dice exclusivo. Mago Valdivia llega a Chile y se reencuentra con vieja amiga en discoteca. ¿Qué quiere hacer la competencia con los secretos, señor Baile? No, yo solamente quiero aportar. Mira, podemos hacer como el cagüineo de Andrés Baile en vez del secreto. Bueno, estaría bueno una nueva sección. ¿Una tía? No era una tía, sino una amiga. ¿Una sobrina entonces? Con la cual se le había vinculado anteriormente. Intrusos. ¿Amiga con cover? No sabemos. Es más, voy a dirigirme a la editora periodística. Ingrid, por favor, prepara el teléfono porque esta señorita quiere que la llame. Intrusos. ¿Y por qué? Quiere que la llamen. La estamos llamando, Andrés. La estamos quiere llamando. Que la llamen. Quiere aclarar. Porque hablé en la mañana con ella y me dice: sí, yo también estaba en esa discoteca. Ay, Dios mío, habiendo tanta discoteca en Santiago. Pero es más, no todos los domingos. No eran los únicos famosillos. Había más. Estaba Arenito, estaba Pinto. Habían una cantidad de futbolistas que no los voy a nombrar porque no es un deportivo esto, sino tan frito. Ahora, perdón, Andrés. ¿Se entiende la molestia del mago al ver el equipo intruso? Primero porque no había ningún otro equipo de prensa deportiva. Entonces dijo, pucha, llegué así, piolita, no hay gente con la que yo quiera hablar. Y segundo, porque si se iba a carretear, claro, a lo mejor no quería que supieran que había llegado precisamente ayer tempranito directo al carrete. Es que recordemos que también él con la farándula nunca ha querido mucho, no tiene onda. Ay, y la última pregunta que le hicimos, si ustedes recuerdan el último viaje, obviamente pero igual no se va a querer nada. Con el cuñado, ¿no? Fue como marcación personal al carrete. No sé, fueron juntos, lo pasaron muy bien en el VIP, había mucha lolita rubiecita. De estas teñidas, pero rubiecitas. Rusiecitas. Y que están deseosas de poder entablar una conversación, quizás amorosa, quizás de amistad, con un futbolista. Bueno, pero él fue con quizás su cuñado. Es más, quiero hacer un aro y dirigirme a un personaje de otro programa. Juan Pablo Grautó. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Pero él sabe, porque él no gusta ningunear a todos los colegas. Ahora nosotros lo ninguneamos a él, porque usted no sabe esta información que nosotros sabíamos de la Luli.
usted es colega de Keralto. Sí, trabajamos en el mismo. Ya. Y ahora voy a contar quién es la señorita que estuvo anoche en una discoteca santiaguina con Jorge Valdivia. ¡No! Nada más ni nada menos que... ¿Aló? ¡Angie! ¡Yo conozco esa voz! ¡Angie Alvarado! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están, chiquillos? Bien, pero Angie, necesitamos una explicación, porque yo me imaginé a cualquier persona menos tú en este planeta. ¿Es cierto que anoche te encontraste con Mago Valdivia en el VIP de Bar 89? No, lo vi en ningún momento. ¿Ah? A mí, obviamente, te juro, porque él estaba con su cuñado, me llegó que estaba rigio nomás. ¿Ya? ¿Ya? Pero no supe más y tampoco menos me iba a acercar. Y no tengo ni un rollo ya, yo creo que ya todo pasó, ya tuve todos los problemas que tuve. Pero no, cero rollo, yo juego en la arena, no, estaba muy tranquilo. ¿Pero tú estabas ahí? Sí. Si tú lo hubieses visto, me dice que no lo viste, ¿tú hubieras acercado a saludarlo o a decirle alguna cosa? No, o sea, muy acercado a saludarlo, si él pasa por el lado mío, obviamente no tengo por qué no saludarlo. ¿Ya? Pero... No tengo ni un problema con eso. Angie, tengo una pregunta. Bueno, a lo mejor no lo viste porque está muy flaquito, ¿ah? Lo vi yo ahí en la imagen, está bien flaquito el mago. Pero antes de eso, tengo una... Me acaba de llegar una información aquí a mi BlackBerry Messenger. A ver, está grabado. Que dice que es cierto que parece que Jorge Valdivia no se acercó a Angie. ¿Por qué? Pero el que sí se acercó... ¿Quién? A Angie. ¿Quién? Fue... ¡Claudio Valdivia! ¿Me lo contaste? Y ojo que no fue en Bar 89. ¿Ah, no? Fue en Morandé con compañía. ¿Quién? El viernes. ¿Cómo? El viernes, exactamente. ¿Aquí al lado? Julia. A ver, ¿qué pasó, Angie? Angie, nuestra pequeña Angie, se me llegan a caer los tirantes. Por favor, ¿qué pasó con este reencuentro con Claudio Valdivia? No, yo estaba en Morandé. Bueno, el viernes todos me vieron en Morandé. Y creo que él trabaja con este niño, el Pichulo. Sí, son muy amigos. Claro, pues, pero yo estaba ahí esperando a irme, que saliera el público. Y él llega y estoy en maquillaje. ¿Ya? Con este niño que se estaba sacando el maquillaje y todo. Y él llega y me ve y se puso pálido. ¡No! Sola, y yo digo, hola. Pues yo no tengo, yo cero rollo. Yo ya creo que con todo lo que me ha pasado no quiero nada más. Vale. Hola. Y apliqué mis cosas y me fue. Y claro, cuando me voy me dice si podemos hablar. Y yo digo, no tengo nada que ver contigo. Y chao, fue eso, no fue más. ¿Quería hablar Claudio contigo? Yo creo que él me quería pedir una disculpa de todo lo que hacía. Pero ¿y por qué no aceptaste hablar con él si te quería pedir una disculpa? No, ¿sabes qué pasa? Que por culpa de Claudio yo tuve muchos problemas y no quería nada, no quería tener más problemas, ¿cachai? Entonces yo no tengo nada que hablar con él, él tiene su onda, yo tengo la mía, A lo mejor él te dice, ¿sabes qué? Te quiero pedir disculpa, esto no debió ser nunca así. Además, ya no estoy pololeando. No. Angie, te quiero hacer una pregunta. Hablas con José Miguel Villota, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Oiga, a mí me han dicho que las mujeres siempre cachan cuando los hombres les hablan en tono de galán entrador. ¿Tú reconociste algo de eso en ese, oye Angie, podemos hablar? No. ¿No? No, ¿cuál? No. Perfecto. O no sé, ¿sabes qué pasa? Que yo no... Yo Claudio no lo veo ni siquiera con ojos de amistad de nada, es como una persona más y yo en este momento no quería conversar con él, no tenía de qué. Y fui súper constante, súper tajante y le dije no tenemos nada que hablar. Me gusta eso. Ahora, está bien, pero quizás era la manera o la mejor manera de cerrar el círculo. Yo concuerdo contigo, él se portó pésimo, decía que tú la llevaste a la farándula y de alguna manera fue él el que se metió solito. Pero la verdad es que de repente haber aceptado una conversación, una disculpa, haber limado asperezas era necesario. No, Andy, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le habría traído puros problemas y dignidad ante todo, señora. Sí. Pero se le va a pedir disculpa. Pero que se las pida entonces, que se acerque y le diga, Angie, necesito pedirte disculpas por todo lo que pasó. Sí, juntémonos, tomemos en un café, te invito una cosita por allá afuera. Yo creo que si él hubiera empezado así, hubiera sido muy diferente la conversación. Claro, puede ser. Pero con eso de que, oye, ¿podemos conversar? Ah, pero es que te lo dijo, perdón, Angie, ¿te lo dijo como choro? Oye, ¿podemos conversar así como achorado? No sé, así como, oye, ¿podemos conversar? Y yo le dije, no tengo nada que hablar contigo. Y me fui. ¿Y no insistió más?
Sí, pero no, me fui al tiro. Ah. Bueno, te queremos hacer una pregunta y Malú está desesperada por hacértela. Gorda. Hola, gorda. ¿Cómo estáis? Mira, te quiero preguntar una cosa frívola, que es mi tema. ¿Qué opináis, Gaia, ¿de qué? De que Claudio se vaya a arreglar todo lo que es los dientes? ¿Qué? Ah, lo encuentro muy bien. Ah, muy bien. ¿Te gustaba? Excelente. No, lo encuentro muy bien. Yo creo que el hombre tiene que tener un poco de ser pretencioso un poco, y más con la imagen, si uno está en la tele tiene que arreglarse. Oye, o sea, quiere decir que ¿Podemos leer entonces que Claudio necesitaba pasar por el dentista? No necesitaba, pero si él quiere o se siente mejor arreglándose, está muy bien, lo felicito. Angie, pero tú lo viste muy bien, lo viste muy de cerca en un tiempo a Claudio. ¿Necesitaba este cambio? Ay, pero yo voy a empezar a hablar de los dientes del Claudio. ¿Y por qué? ¡Ay, Gaia! Saquen sus propias conclusiones, que se lo va a arreglar, va a ser por algo. Yo quiero recordarte, Angie, que ellos también hablaron de tu operación de nariz. Hay algunos que se rieron, entonces tú tienes todo el derecho a decir qué opinas de la dentadura de este caballero. No, no soy así, yo creo que... cambié. Muy bien, me parece. No, pero bien, de verdad que si se siente mejor con eso, bien. Yo soy súper pro operaciones y hay que meter, y estudiar ahí los dientes bien.